Así terminaba el tour delictual de estos dos hombres armados en Maipú. Terminaba porque no fue el único ilícito que cometieron. Todo habría comenzado minutos antes de las 8 de la tarde. A patadas intentaron entrar y robar el almacén de Mabel. Segundos de terror para ella y su hijo. Un ruido tan fuerte, fuerte, así como que hubiera caído un montón de vidrio abajo. La reja soporta el impacto, se caen algunos productos, suena, y como no pudieron ingresar al domicilio, fueron donde mi vecino. Tal como dice, al no poder entrar intentaron asaltar una ferretería aledaña, pero tampoco lo lograron. Dos intentos fallidos, pero donde sí concretarían el robo sería su tercera parada de este verdadero tour delictual. 7 de la tarde con 54 minutos, menos de 10 minutos después del primer intento, irrumpieron en este local familiar de comida rápida, encapuchados y hasta con mascarillas, encañonaron a los locatarios. Aquí sí lograron concretar el robo, se llevaron 35 mil pesos. Tenían, digamos, dispuesto algo, gracias a Dios, digo yo, que no pasó a mayores, porque mi cuñada en un momento decía que no sabía cómo pasarle más plata, pero decía si no tengo más, pero con el miedo de que igual la podían hacerle algo. Después de lograr su cometido, escaparon en un auto, el que luego fue abandonado. Hasta el cierre de esta nota no hay detenidos. Tres paradas, dos fallidas, gracias a la organización de los vecinos. Tampoco lo lograron mucho porque nosotros tenemos un sistema de alarmas comunitarias y mi mamá logró activar la alarma. Rápidamente fue a prender la alarma. Y con eso, cuando toqué la alarma, arrancaron. La inseguridad es algo que hace años acecha a los vecinos del sector El Abrazo de Maipú. Por eso ya estaban coordinados. Era muy tranquilo, muy, muy tranquilo. Y de una parte hasta ahora llegó mucha delincuencia, mucho asalto. Y ya estaban haciendo encerronas también. Temor salir a la calle porque no sabéis lo que te va a pasar. Justo el día anterior, sábado, habían asaltado en Edras a una niña. Según datos de Carabineros, los robos con intimidación en este sector han aumentado, escuche bien, en 400% en el último mes y 17% comparado con el año anterior a la fecha. Desde enero a la fecha mantenemos 8 delitos de robo en un radio de 300 metros a la redonda. Como municipio estamos trabajando en reforzar la seguridad del sector Barrio El Abrazo. Es por ello que hemos aumentado los patrullajes. Tour delictual que dejó a todo un barrio preocupado. Fueron amenazados con armas. Una violenta noche de domingo que estos vecinos no quieren volver a vivir.